17 y una parrilla. Buenos días. Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, me sacó la mano. Sale un gatico. Vamos a calentar un poquito a ver si reacciona. El gatico. Bueno, chicos, buenísimos días. Entonces, qué pena con ustedes, pero he tenido problemas técnicos. Estoy que estreno cámara web. ¿Por qué no? Así funciona. Bueno, vamos a calentar ahí. Bueno, muchachos, comencemos entonces. Hoy estamos, pues, prácticamente en la última semanita. Y bueno, vamos a trabajar. A ver, pongo acá. Segundo. Bueno, con la oración. Vamos a estar de acá. Y listo. Bueno, Ángel, así está rollo. Ya funciona. Ahí ya casi. Como la X ya funcionará. Listo, entonces hagamos la oración. Listo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te damos en este nuevo día, en este martes 15 de junio ya, mitad de mes. Bendecimos a todos y a cada uno de los que están aquí presentes en esta reunión y te damos gracias, Señor, por el milagro de la vida. Te damos gracias por despertar esta mañana y recibir un día un tanto lluvioso, un tanto gris, pero es el día que has dispuesto para nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por esa bendición de estar acá. Hoy te pedimos, Señor, que pongas las mejores cosas, que las dispongas para nosotros este martes 15 de junio. Ponemos en tus manos todas nuestras actividades, nuestros pensamientos. Ponemos en manos absolutamente todos, sabiendo que
siempre nos vas a dar lo mejor. Y te damos gracias, Señor, por cuidarnos, por levantarnos y por sostenernos agradablemente y fielmente como lo haces cada mañana. Ponemos en tus manos la vida y la salud de nuestra familia. Protege a nuestros padres si tienen que salir a trabajar, a nuestros hermanos, tal vez si tienen que salir a estudiar. Protege a los nuestros de todo mal y peligro. Que todo coronavirus se vaya. En el nombre de Dios. Que no toque nuestra familia. No toque. Te pedimos también, Señor, por todos esos enfermos que tal vez están postrados en una cama en este momento, están luchando por su vida, están luchando por respirar. Te pedimos que soplen vida en esos pulmones, que limpies esa neumonía, esa pulmonía, en el nombre de Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti con ese corazón dispuesto a aprender y con la mejor actitud frente a este proceso, así que ya se ha tornado al menos esperante. Pues ya no quiero más virtualidad, estamos cansados. Pero bueno, es lo que tú has dispuesto para nosotros y te damos gracias, Señor, también por estos medios tecnológicos, porque es lo que dispones para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos en pie luchando, tal vez en contra de nuestra voluntad, tal vez nos costó levantarnos el día de hoy, tal vez, ay, qué pereza, madrugar, y después de un día festivo más duro aún. Y te damos gracias, Señor, por esa bendición de estar aquí conectaditos. Así que bueno, vamos a hacer las cosas de la mejor manera en el nombre poderoso de Jesús. Y amén. Se me está la cámara, güey. Ay, ya casi, ya calentó. Aquí está. Listo, ya calentó el lentecito, ya sacó la maleta, pues mi camarita. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo que habíamos propuesto la semana pasada. A ver qué actividades tenemos. Tenían que hacer el modelo relacional y ponerlo allí bien bonito en cada uno de sus espacios del modo. A ver cómo me fue el día de hoy. Y bueno, para el día de hoy vamos, ya les digo qué actividad vamos a hacer. A ver dónde estamos. Ah, bueno, pues espero que me falta algo importante, que es la fotografía. Aquí es. Listo, guardemos esto. Y bajemos acá. Y hoy es miércoles. Miércoles, hoy que es martes. Martes 15 de junio. Entonces, listo. Bueno, entonces, a ver, ¿quién se fotografía conmigo el día de hoy? ¿Qué Ivana Peñaranda será?
Okay. Ángel Roballo será. ¿Qué otro es el que aparece normalmente? ¿Qué Mafe Patakiva será? ¿Nadie? Así. Sabía. ¿Qué Ángel Roballo será? Ah, bueno, listo, hermano. Nos figuró a los dos. Nadie más apareció. Ángel Navarro, no. Allá. Uy, es que se hizo mejor dicho. Está con nuevo look. Muy bien, esta mujer está con el liso extremo, mire. Uy, salud. Salud, mi querida Ivana. Bueno, listo. Es los tres. Gracias por prender la cámara en tres, en dos, en uno. Listo, excelente. Bueno, entonces, ¿qué aquí tengo que poner yo? Listo, chévere. Mira, ahí queda Ivana con su liso extremo. Chévere. ¿Hace cuánto? ¿Qué te hiciste en el caballo? Cuéntanos. Pues nada, sí. Profe. No, no, no. Normal, la planchita ahí que no puede faltar. Ah, bueno, es chévere, chévere que te consientas. Uy, esta mujer. Esta mujer no durmió. Bueno, listo, entonces. Bueno, entonces comencemos, muchachos. Ay, Dios mío. Bueno. Listo, entonces. Para hoy tenemos tablas. Ah, es lo normal, dice Ivana. La señora, las normales son las que les produjo risas definidas. Pero bueno, se consintió esta mujer, estuvo de salón de belleza con Monique, ¿sí? Listo, todas las enaxes. Listo, entonces, bueno, veamos qué teníamos por el día. Hoy teníamos, a ver, bueno, no voy a decir nada, voy a sorprender. Está por aquí, a ver quién hizo la tarea. Bueno, alguien la hizo. No miremos los que no, sino los que sí. Tres entreguitas. Bueno, recuerden que de ustedes depende las actividades y depende la responsabilidad, ¿no? Recibo tres, bueno. A ver, listo, mire, qué bonito esto. Ángel Felipe Buitrago. Ángel Felpi, dice ahí. Ángel Felpi. Listo, y creó la base de datos. Solo crear la base de datos con una tablita. A ver. Quería que probara. Listo. No, está súper. A ver, este muchacho. Habilitar contenido y vista de diseño. Bueno, aquí sí hay una cosa que voy a corregir. No todos los campos son llaves principales y eso está bien. Que cometan errores y equivocaciones porque una tablita de tener un campo, dos campos máximo como llave. ¿Listo? Entonces, en este caso, uso todas las campos como si fueran una llave. Únicamente es uno, el identificador. Es decir, que este no. Vamos a ver cómo le quitamos. A clic derecho, clave principal. La clave principal únicamente era la identificación. ¿Listo? Ese campo garantiza que no hayan dos personas con la misma identificación. No es necesario que todos sean llaves. Solo con que registren, o sea, la llave principal hace que un registro tenga un identificador único. Es decir, que si yo voy a meter dos registros con la misma identificación, automáticamente la base de datos me va a decir que ese campo ya existe. Perdón, sí que ese campo ya existe, que ya hay una persona con esa identificación registrada. Es decir, solo me lo va a dejar registrar una sola vez.
Listo, de resto estaría bien, pero entonces únicamente la identificación, esta es para Ángel Felipe. Venga, ¿qué pasa? Buitrago. Bueno, eso está súper bueno. Hizo su tarea. Yo creo que no se demoró más de 10 minutos, 15 minutos haciendo esta tarea. Pero bueno, definitivamente cada quien decide qué trabajar y cuándo trabajar y cómo trabajar. Bueno, María Fernanda, súper bien. Entonces, esta tablita que tienes ahí, listo, está súper bonita. Profe, ya te envío el archivo del Access porque creo que no cargó. No, no te preocupes, ahí está bien. Ten en cuenta este pedacito que pusiste ahí, porque igual ahorita vamos a trabajar en eso. Entonces, está súper bien. Muy bien, muy chévere. Listo. Súper. Listo, muy bien, Mafecita, me gustó. Listo. Trabajo muy sencillo, eso es lo que hicimos. A veces uno ¿qué? A ver, uno dice, pero ¿por qué voy a hacer algo que ya hice? Resulta que es una técnica muy importante a la hora de estudiar. Pero pues matemáticas, uno hace un ejercicio y ya uno tal vez lo entendió la primera y ahí quedó en el registro. Pero una de las formas importantes de estudiarlo es, bueno, vamos a volverlo a hacer. Y tal vez quede igual, pero en ese proceso de volverlo a hacer, uno mismo se da cuenta de varias cosas que tal vez no se tuvieron en cuenta. Entonces es importante ejercitar este tipo de cosas. Tal vez eso nos enseñó. Bueno, entonces acá, en esta tabla de burbujas clientes, la tabla solo debe tener el nombre. ¿Sí? Una tabla no debe llamarse tabla, pero pues puede llamarse como sea. Pero indudablemente yo no la voy a llamar tabla de burbujas clientes, sino la tabla debe tener un nombre cortico, que puede ser simplemente clientes. Y acá en vista de diseño, listo, está bien. Aquí Ángel jugó con los tipos de datos. Y tal vez, bueno, se pueden poner los nombres de los campos tal cual, pero hemos sugerido que la primera es mayúscula y el resto es minúscula. Y ya. ¿Listo? El resto está bien. Bueno, de hecho, pues yo hago la corrección acá, pero tienes que hacerlo en la casa, en tu base de datos. Y tener en cuenta como estas recomendaciones. Como para que todos estemos hablando en el mismo ¿qué? En el mismo sentido, sentido contrario, como dijeron por ahí. Listo. Esa sería como la corrección. Celular, servicio, cliente. Quedamos también que no deben tener tildes ni nada. Listo. Entonces, nombre de la tabla y los campos comenzando con mayúscula. Listo. Entonces, bueno, hay que corregirlo ya directamente en la casa, pero bueno, está muy bien. Ángel Roballo. Y por aquí me mandas un enlace para ver el modelo relacional en Canva. Mucha ver, listo, perfecto. Tal vez nos faltó las relaciones, pero bueno, está súper bien. Listo, Angelín, hermano. Así de sencillo, ya. Tocaba dedicarle realmente muy poco tiempo a esta actividad, a esta tarea. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ir adelantando. Entonces, el trabajo es el siguiente. Nosotros hicimos hicimos una explicación de cómo crear las tablas. Y estas tablas tienen unas características, tienen unos nombres, tienen una definición, etcétera, etcétera.
Entonces yo les voy a compartir un archivo, ya sea por el chat, ya sea por algún medio, ya sea en el modo directamente de la asignación, en donde vamos a crear aquí en vivo y en directo las tablas. Vamos a trabajar en grupo. Cada grupo puede compartir su pantalla, pueden ir creando su base de datos, cada uno allá desde su casa, y pueden ir compartiendo dudas, preguntas, inquietudes, incluyendo al profesor, ¿no? Ah, ¿cómo será esto? ¿Será que si va bien? Preguntémosle al profe tal cosa, tal otra. Entonces vamos a hacer eso. Espérate, yo estoy aquí buscando el archivo de las descargas. Y creo que este es el archivo en donde... Ah, no, este es el de Mafia. Bueno, pero voy a dejarlo ahí porque quedó chévere. Quedó chévere y lo voy a necesitar. Creo que es este. Creo que es este que necesitamos. Y bueno, este es el archivo. Tabla clientes, tabla empleados, tabla proveedores, tabla productos. Llamémoslo, no ventas, sino llamémoslo pedidos. Y este llamémoslo detalle pedidos. Pedidos. Bueno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas con una serie de propiedades, de tamaño, de cosas. Entonces, listo, vamos a hacerle. Listo, listo. Chum. Bueno, entonces tenemos acá 6 tablas y en el modelo relacional tenemos 2, 4, 6 tablas, que son las mismas que tenemos acá en el trabajo de María Fernanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer las tablas. Listo, vamos a hacer tablas. Nos vamos a reunir en equipos de atrás. Pero antes de hacer estas tablas, voy a hacer unas aclaraciones. Ya hicimos la tabla clientes. Básicamente lo que vamos a hacer es llamar el campo de esta manera. Cuando creemos la tabla, llamamos el campo de esta manera. Tipos de datos, número, tamaño, doble, requeridos. Entonces, hagamos un poquito de memoria. Para hacer esto, entonces, abro Access. Listo, la versión que ustedes tengan. Crear una base de datos en blanco, si no la han creado, los que me hicieron la tarea, etcétera, etcétera. Esa base de datos en blanco, pues comienza con una tabla allí. La voy a cerrar o la voy a eliminar. Le digo clic derecho, eliminar. Y, bueno, voy a cerrarla de acá primero. Voy a cerrarla, que tiene una X abajito. Entonces vamos a darle clic allí. Aquí, chao. Y ahí sí la ven. Ahora, no la creé realmente. Para crearla, me voy aquí en crear. En esa ficha que dice crear. Listo. Diseño. Entonces van a buscar donde dice diseño de tabla. Y le van a dar clic ahí. Entonces aquí nos van a pedir nombre del campo, tipo de datos y vamos a jugar con las propiedades. Entonces ustedes van a comenzar a contrastar. Listo. Entonces veamos el primer campo. Entonces dice nombre del campo, ID cliente. Listo. Entonces ustedes van para su Access. Y bueno, el primer campo se llama ID cliente. ¿Qué más nos dice nuestro archivito? Dice que tipo de datos es un número. Entonces me voy acá. Tipo de datos. Ahí está. Dice texto corto. No, dice el número. Listo. Ya puse tipo de datos, número. Luego dice tamaño doble. Esto es el tamaño doble en donde está. Entonces, por aquí, acá donde dice descripción, la vamos a dejar en blanco. Entonces, estoy trabajando en este primer campo, ¿no es cierto? Y en este primer campo me van a salir en la parte de abajo las propiedades.
y va a salir la propiedad del tamaño del campo. Dice entero largo y me dice en la tablita que lo voy a poner como doble. ¿Listo? ¿Qué más me va a pedir? Requerido, sí. Esto es requerido. Requerido, sí. ¿Listo? Y también me dice además que llave, sí. Entonces lo que diga llave, sí, requerido, sí, van a hacer lo siguiente. Nos ahorramos las flechitas. Entonces aquí abajo dice requerido, requerido, no. Acá está. Entonces en vez de no, le vamos a decir que requerido, sí, va a ser requerido. ¿Listo? Dice indexado, sí, con duplicados. No, vamos a dejar esto. ¿Cómo le ponemos la llave? Le damos clic derecho aquí en este cuadrito. Mire, aquí donde me posicioné, clic derecho y le digo clave principal. Indudablemente dice indexado. Sí, no, bueno. Pero dice sí con... Bueno, así eso no tiene problema. Entonces ya llave es requerido sí. Y es tipo número y es doble. Listo. Y así van a comenzar a construir sus tablas, ¿listo? Entonces luego nombre del cliente, que es texto, tamaño 70, requerido sí, dirección, habíamos puesto también la parte del correo, ¿no? Sí, es importante lo del correo, anda, mezclamos esto, pues, bueno. A ver, presentación, combinar celdas, listo. Habíamos puesto correo, cliente. Entonces correo también es tipo texto, tamaño, pongámosle un 100, es un correo muy largo que no creo, requerido, no. ¿Listo? Requerido no, ¿qué quiere decir? Sí o no, que es un campo obligatorio, no, pero pues eventualmente si el cliente no nos crea el correo, pues no lo podemos obligar, ¿sí? Entonces, ay, que no me acuerdo, que no me lo sé, no, en estos días pues sería... muy difícil que no lo supiera. Entonces yo les voy a compartir este documento y lo que tienen que hacer en este mismo instante es en grupos comenzar a trabajar o crear estas 6 tablas, ¿listo? Directamente en Access teniendo en cuenta el nombre del campo, el tipo, el tamaño, el formato y ya las preguntas que ustedes tengan la responderé directamente en los grupos. Entonces, vamos a compartir, a ver, voy a compartir el archivo a través del chat. A ver, su ordenador, bibliotecas, ¿dónde están las descargas acá? ¿Dónde? Aquí están, y listo. Uy, ¿cómo así que red desconectada? Ay, estoy no, está, qué raro. A ver, root archivo, tu. Bueno, me lo dejo subir porque red desconectada, dice. De que, claro, bueno, vamos a intentarlo subir otra vez. Desde su ordenador, vamos a copiarlo, ponerlo en otra ubicación, a ver si nos funciona, pegarlo por aquí, y ahora sí subió, no sé si les llegó el documento allá a través del chat, revisen por favor, y... Bueno, vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar. Entonces estamos con ¿por cuál chat? ¿Pero por Zoom? Sí, señor. No, pero después yo no tengo nada. Dice enviar a todos archivos para mí, para todos. De mí para todos. Dice que ya se envió un archivo. Vamos a volverlo a enviar. A ver. Su ordenador. A ver. A ver. A ver. Listo, tú me dices que ya.
Bueno, de todas maneras ya lo comparto en el modo, si no nos llegó. Vamos a hacer los grupitos, vamos a hacer, bueno, no sé, si quieren trabajar con alguien en específico o hago los grupos automáticamente. Ustedes deciden. Va a ser 7 grupitos. Vamos, 6 grupitos. Porque... A ver. 6 grupos. Bueno, los hago automático. Los hago manual. Manual, profe. Listo, entonces cuéntenme a todos de Felipe con quién va a trabajar. Pero, ¿de a cuántos debe ser, profe? De a 3. De a 3. ¿Alguien de pronto ya sabe con quién trabaja? No, es que sí está complicadísimo. ¿O alguien quiere trabajar con alguien en particular? Bueno, vamos a hacerlos. Pues, profe, Cuba, Manuel y yo. Listo, entonces, a ver, Cuba, ¿dónde está Cuba? Ángel Felipe, Felipe y Manuel García. Listo. ¿Algún otro grupo? Listo, entonces ya es que el grupo de Felipe Manuel. Ángel, ¿con quién quieres trabajar? Roballo. Con Navarro y Vidal. Entonces, Roballo con Ángel Navarro y Diego Vidal. Listo. ¿Algún otro grupo? Ana Rodríguez, ¿no? ¿Qué quiere trabajar? Anita, buenos días. ¿Dónde está Anita? Bueno, ¿algún otro grupo? Última palabra. O si no, pues ya pongo los que quedan ahí automáticos. Listo, en 5, 4. Sí, profe. Sí, ¿quién? Dijo yo. Bien. ¿Con quién? Con Valentín Alvarado y pues no sé si no ve quién es. A ver, Valentín Alvarado, ¿con quién más? ¿Me repites, por favor? Y no sé si pues Mafe se quiere hacer con nosotros. Entonces, John Rosso con Valentín Alvarado y María Fernanda Pataki. Sí, ya pues, no ha dicho que no, eso es un sí. Ivana, ¿con quién vas a trabajar? Profe, yo con Alvarado. Bueno, por acá. Entonces, Fierro con Alvarado. ¿Y quién más? ¿Son los dos? Bueno, voy a mandarles ahí a Juan Moreno, que si participa, hermano, eso es una ganancia de aquí a la luna. Si no, pues hagan de cuenta que no está. Listo. Ivana. ¿Con quién, mi querida Ivana? Bueno, listo. Cuéntamelo, cuéntamelo. Ivana. Nos quedan a Rodríguez, Andrés Camilo, Juliana, Mayra, Nicolás y Valentín. Están ahí disponibles. Todavía tengo uno o dos grupitos. Voy a hacer dos grupitos. Uno de 3, uno de 4. Entonces, no sé, tú dirás, Ivana, ¿con quién? Y confírmenme si les llegó a través del chat el archivo.
Señor. ¿Con quién vas a trabajar, mi querida Ivana? Ay, yo no sé. Mira, está Ana, Rodríguez, Andrés Camilo, Juliana, Mayra, Nicolás Galeano y Valentina Cobos. Profe, ¿cuánto debe ser el grupo? De a tres. Bueno, de a tres o de a cuatro puede ser. Pues yo no sé, profe. Más bien no es con quién me quiere hacer, sino quién se quiere hacer conmigo. Bueno, también, ¿quién se quiere hacer con Ivana? Es que tenemos que comenzar. Pero te pregunto, ¿te llegó algo al chat? ¿El archivo, Ivana? ¿Un archivo? Sí, profe. Chat? Ah, bueno, súper. Se llama Tablet Access. Sí. Listo. Entonces, ¿quién va a trabajar con Ivana? ¿Quién dijo yo? Me te voy a poner con Ana Rodríguez y con Mayra. ¿Listo? ¿Profe? Profe. Que, bueno, si quiero revisar. Sí. Profe, pues, usted dijo de A4, ¿cierto que sí? Sí, ya quedan los últimos cuatro. Pues, que si Ivana podría trabajar con nosotros. ¿Con quién? O sea, con... Profe. Profe, era para decirnos al grupo. Espérate que me... Perdón. Ivana con nosotros. ¿Con Navarro? Listo, entonces sí. Pero ya la mandamos para allá. Deme un segundo. La sala 2. Ivana mover a sala 2. Listo. Listo, ya llegó Ivana. Entonces, le decía Nicolás. Sí, profe, acá tenemos el grupo. Pues decidimos hacerlo entre Juliana, Mayra y Ana. Juliana, Mayra. Ah, listo. Entonces, va para la sala 7. Juliana, Mayra, Nicolás. Sí, listo. Y tengo a Ana Rodríguez, Andrés Camilo y Valentina Cobos. Tengo ellos tres. Bueno, hablen o queda así el último grupo. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Las tablitas en Access. En los grupos pueden compartir pantalla. Listo. Pueden compartir su pantalla. Y la idea es que creen esas tablitas. ¿Listo? ¿Cuántas tablitas van a crear? ¿Cuántas tablitas tiene el archivo? Tiene 6. Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen dudas en los grupos, pueden presionar el botón de ayuda y con muchísimo gusto. Igual yo estaré pasando por los grupos a ver cómo están trabajando. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo vamos a trabajar? Vamos a trabajar, pongámosle unos 40 minutos. Ta, 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 sí. Vamos a 35 minutos. Y listo, nos fuimos allá. En 3, 2, 1. Muchachos, no sé. Entonces, ya para finalizar. Entonces cada uno tuvo que haber quedado con sus 6 tablitas. ¿Listo? Y me van a mandar la base de datos con esas 6 tablitas. En los campos tal cual, la primera letra mayúscula, los tipos de datos, las propiedades, de las máscaras de entrada, les respondí. Y listo, que era como lo único. De resto, nadie más me pregunta. Entonces, nada, a modo de evaluación, esto toca entregar el día de hoy porque me toca cerrar prácticamente notas. Y la fecha para entregar esto, pues es el proceso también lo sirve el equipo. ¿Listo? Entonces, yo recomiendo que me manden el archivito. Y nos vemos la próxima semana. Las preguntas que me hicieron, bueno, ahí se contestaron. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Y espero esos trabajitos que no me lleguen 3. Igual cada uno decide y define sus notas. Recuerden que esto lo estoy valiendo a modo de evaluación. Hay que entregarlo. Entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios me lo bendiga. Chao, chao.
Luego, profe. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.